mega tormenta. Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas batían en el bote, de modo que ya se estaba llenando. Marcos 4:37. Hace un par de años me reuní con un amigo de la vieja escuela. Habían pasado 40 años desde la última vez que lo vi, pero rápidamente retomamos donde lo habíamos dejado. En el curso de nuestra conversación, me dijo que era dueño de un yate y me invitó a navegar con él. Tontamente, acepté. Llegó el día y abordé un tren a Milford Haven en Gales, donde estaba amarrado su yate y desde donde planeábamos embarcarnos en un viaje de 3 días en velero. Por desgracia, no fue así. Mientras miraba por la ventanilla del tren a la hermosa luz del sol, la aplicación meteorológica de mi teléfono me dijo que la tormenta Agnes se dirigía directamente al mismo puerto que yo. Un mensaje de texto de mi amigo confirmó mis peores temores. El agua estaba demasiado agitada para navegar. Mientras estábamos sentados en el puerto esperando a que mejorara el tiempo, el barco bien amarrado cabeceaba y guiñaba. No pude evitar pensar en lo mucho peor que sería en mar abierto, quizás casi tan malo como para esos discípulos en nuestra escritura principal. La palabra griega traducida como grande en el pasaje es mega, que indica literalmente una megatormenta. Pero hay otro mega en el mismo capítulo. Este mega aparece después de que Jesús reprende a la tempestad y el viento y las olas se calman. Y ellos, los discípulos, temieron mucho y se dijeron unos a otros, ¿quién puede ser este que hasta el viento y el mar le obedecen? Los discípulos ya no tenían miedo de la tormenta. En cambio, el temor que habían experimentado solo unos momentos antes, ahora fue eclipsado por un gran asombro y maravilla a medida que respondían a una nueva profundidad de comprensión sobre la persona de Jesucristo, el hombre Dios, a quien incluso el viento y el mar obedecen. Oremos. Padre Todopoderoso, ayúdanos a compartir el asombro y la maravilla que experimentaron los discípulos al presenciar cómo la tormenta se calmaba por orden de Jesús. Inclinémonos y adoremos a nuestro Dios en la carne y demos gracias por todo lo que ha hecho por la humanidad. En el nombre de Jesús, amén. Este devocional fue escrito por Peter Mill, ministro de Comunión de Gracia Internacional y pastor corregional para Escocia, Irlanda y el norte de Inglaterra. Le invitamos a asistir a una de nuestras congregaciones de Comunión de Gracia Internacional. Para obtener detalles de su congregación más cercana, visite nuestro sitio web comuniondegracia.org.